Entonces yo creo que hay unas preguntas de fondo que no están resueltas en un Estado social de derecho. Un Estado social de derecho que tiene que velar fundamentalmente porque los habitantes de este territorio vivan en unas condiciones dignas, que tengan un buen vivir de acuerdo con, digamos, la forma como ellos conciben ese relacionamiento con el territorio, porque no se trata que salgan de aquí y le compran una casa allá. O sea, el relacionamiento con el territorio no se está mirando.